Hola amigos, bueno, hoy os traigo algo diferente, hoy no son conchas, no son cosas de colecciones. Llevaba ya un tiempo queriendo explicar un poco pues lo que suelo hacer. Bueno, los que me conocéis a través del YouTube o del Facebook, sabéis que soy artista y bueno, me gusta mucho todo lo relacionado con la fantasía. Llevo 13 años creando una historia, aunque bueno, hay veces que la dejo un poquillo de lado porque claro, son tantas horas lo que echas que llega a aburrirte un poco. A partir de ahora quiero empezar a grabar un poco todo lo que son mis esculturas, todas las cosas que hago y bueno, qué mejor empezar que con los manuales del uso natural. De todas maneras, os dejo el enlace aquí abajo, ¿vale? De mi web para que sepáis un poco más de la historia. La historia se llama El olvido de la Angora, en inglés Angora's Oblivion, y me gustaría que le echaseis un vistazo porque merece la pena. Bueno, explico un poco los manuales del uso natural. Es una enciclopedia que va en paralelo con la historia. Es como, sí, es lo que he dicho, una enciclopedia. Vale, entonces llevo muchos años cogiendo plumas, lo que son piedras, conchas, hojas, restos de animales, como por ejemplo las púas de los erizos, que ahora mismo lo veréis aquí dentro. Y bueno, este es el primero que hice, como podéis ver. Vaya, ahora no me sale el nombre. Encuadernado por mí, ¿vale? Porque cuando me lo llevé a la imprenta, al ser tan grueso, porque este es el más grueso de todos, pues dijeron que en la prensa, cuando lo metiesen en la prensa para poder cortar las hojas bien, pues aplastaría todo lo que hay dentro, que es muy frágil. Entonces me dije, bueno, pues lo hago yo. Como podéis ver, bueno, mira, os enseño aquí lo que hago. Yo cojo los cinturones, busco cinturones que se ajusten a la medida de lo que yo busco, y luego cojo, pues aquí tenéis mi cajita con, pues, como podéis ver, con cosas de metal, otro cinturón, ¿ves? Son cosas de bisutería, ¿vale? Que luego yo lo descuartizo, ¿veis? Pendientes, y lo voy pegando para hacer un poco, pues, el efecto de antiguo, ¿vale? Luego escribo por encima manual del uso natural tomo primero, ¿vale? Que este es el más importante de todo. Y bueno, pues vamos a empezar. Como podéis ver, lo vamos a abrir. Y aquí, pues, como podéis ver, es un archivador, porque al principio lo hice como un libro, pero tenía tanto grosor que las hojas no me dejaban pasarlas. Y para enseñarlo a las personas, pues muchas veces se me partían las hojas y como que eso no hace gracia. Mira, os enseño, este es muy curioso. No sé si lo podéis ver, no sé si se refleja la luz de la ventana. Es una hoja disecada, ¿vale? Y es el mundo de Terraria, que es donde viven los humanos, que eso ya iré explicando yo en otros vídeos. Pinté la hoja por encima y bueno, la plastifiqué, ¿vale? Entonces pues se muestra Terraria y lo que es el Ártico olvidado, ¿vale? Y así es como empieza, ¿de acuerdo? Entonces, es que pesa un poquillo, ¿eh? Que saber pesa. Bueno, a ver si me deja pasarlo bien. Empezamos con manual de uso natural. Como podéis ver, la libélula, ¿vale? Que es mi símbolo eterno, ¿de acuerdo? Que de ahí viene toda la historia, ¿vale? El contenido, el prefacio, que es donde explica el porqué del manual, porque es un conocimiento perdido por causa de los demonios, que ya lo iré explicando yo más adelante, porque la historia tiene miga, ¿vale? Y bueno, pues empezamos, por ejemplo, esto empezó pues con unos cristales que yo me encontraba en el campo, que son cristales normales y corrientes, de vidrio que se rompe, de botella. Y dije, bueno, pues se puede coger varios colores con formas diferentes, a través del tiempo como se deshacen los cristales, y lo llamé los 12 cristales de Gudnum, ¿vale? Entonces es el cristal Belgrín, ¿vale? El cristal Blue Teeth, el cristal Bronry, ¿veis? Que son todos de colores diferentes,
el cristal Broussard. Luego se explica la magia que tiene, ¿vale? Porque esto luego va dentro de una historia más grande. Aquí me podía tirar yo 3 horas hablando. El cristal Dark Green. Este me encanta. Este es muy chulo, el color que tiene. El cristal Green. El cristal Ocanlu. El cristal Purclud. El cristal Oranfire. Y el cristal Oliosen. Oliosen, perdón. Aquí se muestra un dibujo que hice, ¿vale? Que es uno de los. Es como un trapo, es como una especie de bolsa, ¿vale? Que es donde van guardados los cristales, porque un mortal no puede tocarlos, porque son cristales hechos de parte de dioses, ¿vale? De un dios que fue derrotado hace muchos años. Entonces tiene que estar guardado en un como una especie de bolso mágico. El cristal Rengolui. Cristal Piluer. Esos son los 12 cristales, ¿vale? Luego se explica un poco los minerales y rocas, que esto es más simple porque, ¿ves? Siguen siendo cristales, pero que por su forma a mí me han atraído mucho. Y entonces, pues, lo puse. Al principio lo que hice fue comprar hojas de estas especiales, como veis, cada uno tiene diferente color. ¿Vale? Luego ya opté por la cartulina blanca normal y corriente. ¿Vale? He ido cambiando, el diseño siempre ha sido el mismo, ¿vale? Esta es la piedra lunar, esto es un yeso que me encontré, un yeso puro, que además es totalmente cristal, y me gustó mucho y entonces pues decidí de meterlo. ¿Vale? Aquí siguen cristales, más cristales. Bueno, así nos podemos tirar... pero un montón de rato, así que voy a pasar un poquillo más rápido, ¿vale? Bueno, estos son, mira, este sí es curioso porque estos son piedras antúricas, que ni más ni menos que yeso. Lo que pasa es que yo pues le agrego un poder especial, ¿vale? Son piedras que me he ido encontrando por el camino, que en los vídeos que os he enseñado. Y entonces como los yesos tienen diferentes colores, pues los hay marrones, los hay verdes, blancos, rojos, naranja. Son curiosos, la verdad. Yo os aconsejo que de vez en cuando salgáis al campo, veis. Esta vez estos son los dos últimos que encontré, que nunca había visto ni verde ni beige. Entonces pues lo agregué un poco más tarde, ¿ves? Que decía en cartulina. Luego el ámbar que tiene una gran repercusión en la historia. Luego le explicaré con otra escultura que tengo aquí enfrente. Porque siempre me ha... No sé, la sangre de los árboles siempre me ha atraído mucho, y sobre todo los del almendro, y más cuando encuentras pelotas así de grandes. Luego pasamos a criatura fabulosa, como podéis ver. Esos son alas de saltamontes gigantes, de chicharrón o de cigarrón, como le llaman aquí la gente, ¿vale? Entonces ya le añadía yo, le hacía la forma y decía cómo eran las hadas. Entonces hay diferentes tipos de hadas. No muchas dentro de lo que es mi historia, ¿veis? Tenía así la forma de la ala, las pintaba, las decoraba. Luego cogía alas de insectos que iba encontrando, de polillas, sobre todo ahogaba en mi piscina. Lo siento por decir esto, pero es cierto. Son datos curiosos, porque así si no lo cuento todo no merece la pena, ¿ves? Luego me iba a los hormigueros, que los hormigueros en verano sueltan la de Dios, es un tesoro para mí, la verdad. Y siempre cogía la ala. Como podéis ver, la ala, algunos son enanísimos. Y me diréis, ¿cómo leche habrá cogido esta la ala? Pues con mucha paciencia. Luego, como podéis ver, este me encanta, me gusta mucho. Esta es una hoja aparte, ¿ves? Que es para que podáis ver por doblemente toda la ala. A mí es que me encanta todo el mundo este, ¿sabes? Porque para mí es súper mágico. Podéis ver más alas todavía, que las plastifico. Hay de mantis, de polilla, de saltamontes, de todo, si es que de mosca.
como podéis ver, de mariposa, mira, de chinche. Aquí hay la de Dios. Aquí podéis ver un montón de cosas, ¿ves? Luego algunos lo diseñaba, lo pintaba yo con laca de uña. ¿Veis? Tiene de cucaracha. Algunos diréis, uy, qué asco. Pues no, de cucaracha. ¿Ves? Sigo pasando. Hay algunos que le hacía yo los... ¿Ves? Que están abiertos por detrás. Porque tienen dibujos muy bonitos tanto por delante como por detrás. Sabéis que las mariposas tienen las alas espectaculares. Y algunos pues merecían la pena dejarlo así. Sigo pasando. Esto de esfinge me lo encontré en la playa, en un sitio del puerto que había luces muy grandes. Y los murciélagos pues se entretenían en comerlo. Y un día paseando por ahí pues me encontré un montón de alas. Vamos, para mí fue un bazar. Fue un tesoro encontrarla, la verdad. Y la añadí todo. Luego empecé, yo tenía un pino enorme y había un montón de mariquitas pequeñitas y recogía todos sus caparazones y este fue el resultado, como podéis ver, si lo veis bien. Aquí están los caparazones totalmente pegados, uno a uno. Y aquí hay de todo. Luego de escarabajo rinoceronte, con su cuerno, su ala, lo que son los élitros. Bueno, aquí podéis moriros viendo caparazones. Son muchos años de recogida también. Cuando me voy al campo recojo trozos. Este por ejemplo me gustaría tenerlo entero, pero no ha podido ser. A cada uno le pongo un nombre. A los escarabajos le llamo caresaj, ¿vale? Siempre mezclo los nombres, pero siempre con una base científica. Tiene que ser, como una vez me dijo un amigo, imaginación cuadrada. O sea, que dentro de lo que es la imaginación es algo que se pueda creer, ¿vale? Estos son tomariquitas, como podéis ver. Aquí hay más. Todo esto he encontrado en hormigueros, ¿vale? Hay veranos que hay un montón de cosas. Hay otros veranos que son menos. Pero bueno, siempre es interesante, ¿sabes? Bueno, voy pasando esto un poco más rápido porque... Aquí os podéis morir viendo caparazones y cosas y... Yo me tiro la hora, luego me duele la espalda, ¿sabes? Pero bueno, merece la pena. Luego pasamos también a las plumas. Las plumas. Que de plumas sí también tengo un montón. ¿Veis? Estos son de periquito. Luego estaba yo por escanearlos, pero luego dije, escanearlo, digo, pero que entonces no se ve bien. Y entonces ya decidí poder pegar las plumas de verdad. Los cangrejos, que los cangrejos luego lo veréis en el manual del uso natural, pero marino. Este solamente era una referencia. Estos son dos conchas que tengo en mi colección. Este es un dibujillo que hice de un tipo de dragón, ¿vale? Y esa pues un trozo de su piel, que supuestamente es de serpiente ciega, que no es de otra cosa. Estos son capullos de mariposa. Caracola, que bueno, que por su tamaño no puedo pegarlo aquí porque si no se rompería. Entonces pues decido escanearlo. Huesos que me encuentro en la playa, que tienen una forma peculiar, ¿ves? Los erizos de mar, las púas de erizos de tierra, terrestre, y un erizo que me encontré, el pobre estaba ya frito, y decidí pegarle las púas aquí. De tijeretas también. Las patas de los saltamontes, bueno, los saltamontes le llamo Lorin, ¿vale? El típico nombre que le pongo, pues también le pego las patas. Y luego ya pues empieza ya todo lo que queda, sobre todo, bueno, pues son el porta arbóreo, planta y flores, que ese sí es el que más abarca en todos los manuales del uso natural. Esto empezaba yo a crearlo, aunque la flor no es muy simétrica, pero bueno, desde el principio
Luego van pasando los años y ya ves los defectos, pero bueno, para mí esto no se toca, vamos, esto ya se queda tal cual. Entonces, estos son pétalos de diferentes plantas, como geranio, amapola, son chusos, Leraceus, que son así las hojas, son flores silvestres, ¿vale? Entonces yo le ponía el nombre Arcancía, Arquensía, ¿ves? Son flores que en nuestro mundo no existen, pero en el mío, en lo que es el fantástico, pues sí, porque son unas mutaciones que se hizo a lo largo de los años. Como podéis ver, son como cuadros, al fin y al cabo son cuadros. Estos son con pétalos de rosa, todo esto son guisantes de estos olorosos, de estos silvestres. Este, el pobre, se ha borrado, entonces tendré que volver a ponerlo en su sitio. Aquí sobre todo son familias. Como podéis ver, yo hacía cada uno con su diseño. Luego he ido modificando muchas cosas y perfeccionándolo, claro. Pero como el primero, ninguno. El primero es el que más tiene, el más trabajo que tiene. ¿Veis? Bueno, aquí me puedo morir yo pasando hojas. Llevamos ya la mitad y no sé cuántos minutos llevamos. Esta familia me gusta mucho, la de la. Que estos son los Lacyrus, ¿vale? La familia de Lacyrus, pero yo le llamo Aranfirus, ¿vale? Como podéis ver, a quien sepa un poco de planta lo sabréis reconocer, que son los guisantes de olor, que son los que se encuentran en el campo y que hay muchas variedades, la verdad, porque son muy curiosas las hojas. A mí me encantan. Siempre que voy al campo intento fotografiar alguno. Que hay mucho, mucho. Son todos. Voy pasando un poco más rápido. Es con sus vainas también. Luego en el siguiente que grabaré será todo de semillas. Porque aquí no cogía yo semillas, pero luego dije, ¿por qué no meto también las semillas? Porque es curioso. Entonces de ahí me vino la afición de coleccionar semillas también. ¿Veis? Son todos. En fin, sigo pasando y sigo pasando y bueno, sigo pasando un tocho, si me deja, porque los de estos son más gruesos, entonces me cuesta pasar. Un escobillón. Mirad qué curioso esto. Tuve que hacer zapatillas. ¿Veis? Aquí he disecado mucha la vinca. Luego ponía su foto. Y luego, bueno, le cambio el nombre. Le cambio el nombre y le hago una breve explicación y los usos que tiene. Si es venenoso, si se utiliza para venenos, si se utiliza para curar heridas, si se utiliza para, en fin, para medicinales y demás. Vamos, que todo eso me lo he ido inventando yo al paso de los años. Veis, habéis cogido un montón de hojas. Luego le cambio algunos los colores para que no sean como tan parecido como al natural. Luego esto viene la terra firma, que esta me encanta porque son los hibiscus, ¿ves? Todos los colores de hibiscus. A través del fotosol le quitaba todo el fondo y que me tira unas cuantas horitas, si eso es lo que queréis saber. Luego, ¿ves? Están todos disecados. Es como un herbario, si. ¿Ves? Cuando me voy a la playa siempre, siempre me traigo un arsenal, ¿sabes? Muchas veces mi madre me dice que dónde me voy a meter todas estas cosas, porque váyate la marinera. Bueno, y si sigo, pues, ¿veis? Estos son Don Pedro, más Don Pedro, en fin, que ya todo ya es. Siguen siendo hoja y hoja y hoja y más hoja. Y luego, bueno, hojas así más pintadas. Mira, por ejemplo, esa es curiosa. A ver si me deja pasar. El tocho este no me va a dejar pasar. Bueno, vamos poco a poco.
Veis, aquí hay campanilla. En fin, que hay... En todo van a ser así. Luego decidí meter también conchas, pero no muy gruesas, porque, claro, no abarca mucho el archivador, entonces, pues claro, luego se quedan ahí 4 o 5 hojas nada más puestas con conchas. Veis, aquí también hay otra pequeña flor también. ¿Veis? Esto también ya llegamos a la que quería enseñaros. Y ya con este ya. Mira esa, por ejemplo. Le pongo también tu nombre. También es muy curiosa. Son con pétalos de margarita. De esta. Uy, esto fíjate, ahora no me. De bugambilla. Son muchos nombres. Y la mente no abarca tanto. De melocotonero, que tengo uno, los pinto. De mandrágora. Y esta ya pues la última. Pues como podéis ver, es bastante grueso. Fijáis, todas las hojas que he pasado. No sé si habrá por lo menos... Hombre, más de 100 seguro que hay. Y bueno, y este es el primero, ¿eh? Tengo 10 más, de hecho. 10, bueno, ya voy por el 15. Y son todo eso, para explicar un poco pues la cultura que desapareció de los humanos tras la invasión del mundo paralelo de los demonios. Que eso, la historia, pues, os lo vuelvo a repetir, lo podéis ver un poco en mi blog, ¿vale? Que de nuevo lo pondré aquí abajo, ¿vale? Y luego también en la descripción pondré también el enlace. Y por si me queréis seguir por el YouTube, porque aparte de esto también me dedico a la fotografía y sobre todo a la escultura, porque yo soy escultora de profesión. Más de hecho ahora estoy inmersa en otra escultura de la historia y me gustaría eso, grabarla, el proceso y a enseñaroslo más o menos cómo trabajo. Y bueno, si... Lo que os digo, si os gusta el canal, a partir de ahora, pues necesito suscriptores. Hombre, no, es broma. Pero hombre, me gustaría que la gente me comentase y viese un poco lo que es mi trabajo. Porque la verdad es que son muchas horas de trabajo de por medio y, hombre, me gustaría que al menos mereciese la pena que alguien lo viese. Hombre, seguro que alguien lo ve, eso está más que claro. Y bueno, pues... Mientras estoy aquí intentando pasar toda la hoja, como veis son bastantes, os doy las gracias por ver el vídeo entero, porque sé que son muchos minutos lo que he estado hablando, para explicaroslo. Y hombre, espero que os haya gustado, porque la verdad es que para mí este es mi gran tesoro, esta es mi obra maestra, y espero que algún día pueda editarla. Bueno, mis seguidores, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale?